Sí, probando, probando. José Luis Moreno La Peña ha conseguido escribir, ilustrar y editar una colección de textos sobre la historia de Tarazona. Acaba de salir al mercado el título número 12 de esta colección. En esta ocasión, la obra se titula Noticia divulgativa de Tarazona en la historia. Me refiero a que es una noticia divulgativa, es decir, para leerlo tranquilamente, no muy profundamente. Cada uno de los temas tendría mucho más tratamiento, pero para mí es más importante que sea muy divulgado, que mucha gente lo pueda leer, que se entere, recuerde cosas que a lo mejor ha recordado de su época de bachillerato o así, y en los cuales casi siempre en un momento determinado aparece Tarazona. No aparece Tarazona como una gran ciudad como le pasaría a Zaragoza con los hechos de Zaragoza, por ejemplo, que es un acontecimiento súper solemne, sino que aparecen cositas. Por ejemplo, el hecho de que Alfonso VIII de Castilla se casase en Tarazona hace que ese señor jamás volviera a estar por Tarazona, probablemente nunca. Pero se casó aquí, y de aquí salieron entonces pues toda su descendencia, e incluso llegaron a tener pues una serie de personajes muy importantes. Entre ellos, por ejemplo, a continuación, Jaime el Conquistador también se va a casar aquí en Tarazona, otro rey de esos muy conocido y tal. El libro combina historias populares donde aparece Tarazona con otras más desconocidas, como la vinculación de Fray Bernal Boyle o César Borgia con la ciudad. Aquí en Tarazona a mí me ha dado la impresión de que hay cosas que tenemos que casi no las comentamos, ahí están. Por ejemplo, cuando llegas a la iglesia de San Francisco, aparece una pequeña lápida que pone en homenaje a Fray Bernal Boil. Y yo digo, pero bueno, ¿este quién es? Yo no lo sé, y tampoco lo saben la inmensa mayoría de Tarazona. Entonces yo me preocupé del tema, digo, bueno, voy a enterarme de quién es. Y me encontré un amigo que precisamente fue alumno mío, en sus tiempos, claro, de estudiantes, y que me dice, sobre ese señor hay un parque en mi pueblo, o en mi ciudad, donde vives tú, en el puerto de Santa María. Pues me parece ridículo que en Tarazona no se sepa nada de esa persona y tiene un homenaje en una lápida y en cambio en el puerto de Santa María tiene todo un parque. Bueno, pues fui entonces conociendo los datos referentes a este personaje en los que en un momento determinado aparece Tarazona. Precisamente es una confusión o se interpreta como no, al fin y al cabo no tuvo nada que ver, no había nacido en Tarazona. Pero sí estuvo en Tarazona, porque fue un personaje que estuvo muy vinculado a los reyes católicos. Bueno, es un tema, entonces aparece Tarazona. En otro momento determinado dice, pues bueno, pues es César Borgia, quien no ha oído hablar de los Borgia y todo este lío. Yo saco también, dice, soy una chinita del tema de César Borgia, digo, pues mira, un personaje que colaboró entre César Borgia, su padre el Papa y los reyes católicos fue un personaje que estuvo en Tarazona en un momento determinado. Y así van sucediendo una serie de historietas en las cuales aparece un poquito Tarazona, solo un poquito. Como el mismo autor reconoce, la labor de documentación no ha sido lo más complicado, sino el convertir textos de nivel culto a un lenguaje más accesible. No tantos, porque ten en cuenta que yo cuento cosas que están todas ya súper contadas, quiero decir que no estoy descubriendo prácticamente nada o casi nada. Están en libros gordos, en tal. Por ejemplo, recientemente se publicó un libro en Tarazona sobre la vida de los Eguarás, como le conoces el libro. Eso es un libro denso, importante y muy bien hecho, pero claro, es un libro para tener en la estantería y de vez en cuando tomar un dato, porque si no, pues yo prefiero escribir algo más divulgativo, que sea más rapidito, ¿no? Entonces, claro, sobre ese libro he tenido, lógicamente, esa referencia para saber que uno de esos iguarases estuvo en la Torre de Londres, allí, digamos, preso y demás. El libro se puede adquirir desde hace pocas semanas en las librerías turiasonenses. Se han editado 300 ejemplares. Pues mira, normalmente yo tengo tres colaboradores muy íntimos a los cuales estoy súper agradecido, que es la librería Meléndez, la librería Marqueta y el Hotel Brujas. Esos son los tres únicos lugares que colaboran precisamente, y yo agradezco muchísimo esa colaboración para difundirlo. Yo no tengo muchas pretensiones, me conformo con exponerlo y que cada cual lo coja o no lo coja. Precisamente el último que he publicado, que se titulaba La Taberna, ha tenido mucha aceptación, a pesar de que está escrito en un lenguaje muy difícil, porque es un lenguaje de una taberna en la que hablan unas personas que son analfabetos o iletrados. José Luis Moreno promete nuevo libro para el mes de abril. Ese libro tendrá una continuación precisamente con un... hablando del mismo problema de Tarazona, pero desde un casino, donde las personas que ya están allí hablando ya tienen otro nivel superior y que se refiere fundamentalmente a la época, a una época tristísima, que es la Segunda República, que causó una expectación tremenda, pero una realización muy, muy penosa. Ese próximo libro será el número 13 de esta colección, aunque el turiasonense es autor de varias obras más.